Buenas tardes, mis queridos educandos. Buenas tardes, mis queridos educandos. Vamos a trabajar en esta oportunidad las funciones cuadráticas. Una función cuadrática, que es de la forma o me dan esta función x al cuadrado más 1. Se identifica que es cuadrática porque están elevados a la 2. Entonces, lo primero que debemos hacer es una tabla de valores. En este caso, vamos a hacerla desde menos 3 a 3. Y vamos a hallar, reemplazando x por cada valor, el valor de f de x. Entonces vamos a empezar acá. Vamos a hallar f de menos 3. Muy bien, entonces vamos a reemplazar, vamos a cambiar en esta función x por todos estos valores. Entonces vamos a empezar por menos 3, seguimos por menos 2, etcétera, hasta llegar a 3. Entonces, f de menos 3, en esta ecuación usted me quedaría menos 3 al cuadrado más 1, como lo tenemos aquí. Menos 3 al cuadrado más 1. En el que sigue, pues vamos a cambiar menos 3 por menos 2, ya me queda menos 2 al cuadrado más 1. En el que sigue, menos 1 al cuadrado más 1, después 0 al cuadrado más 1, después 1 al cuadrado más 1, siguientemente 2 al cuadrado más 1 y por último 3 al cuadrado más 1. Operemos. Menos 3 al cuadrado me da 9, más 1, 10. Acá, menos 2 al cuadrado me da 4, más 1, 5. Acá, menos 1 al cuadrado me da 1, más 1 me da 2. Acá, 0 al cuadrado me da 0, más 1 igual a 1. Acá, 1 al cuadrado me da 1, más 1 me da 2. Acá 2 al cuadrado me da 4, más 1 me da 5. Y acá 3 al cuadrado me da 9, más 1 me da 10. Entonces, todos estos valores son los que transcribo en esta tabla de valores. Y estos son los pares de puntos o las coordenadas que voy a graficar en el plano cartesiano. Empezando por el punto menos 3,10. Veanlo acá, menos 3,10. Menos 2,5, veanlo acá, menos 2,5. Después sigue menos 1,2, menos 1,2, véanlo acá. Después el 0,1, después el 1,2, después el 2,5 y por último el 3,10. Véanlo acá, 3,10. Uno todos los puntos y obtengo este tipo de gráfica. Este tipo de gráfica es conocida como una parábola y corresponde a las funciones cuadráticas. ¿Cómo me doy cuenta yo que es una función cuadrática? Porque están elevados al cuadrado, a la 2. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí, mi querido profesor.